Las 3 y 6 minutos de la tarde, las 2 y 6 en Canarias. Vicente Apitarte, buenas tardes. Hola Dieter, buenas tardes. Fíjate qué viernes tan bonito te hemos puesto aquí. Muchas gracias. Para disfrutar gracias. De fútbol en radio, sí. En esta semana que es... Me siento el becario hoy en esta mesa. No, hombre, no, por favor. Haces bien, porque efectivamente Isidoro me estaba comentando... Petón, quítate los cascos. ¿Desde cuándo te ponen los cascos? Pues porque hoy creo... Hoy creo que es necesario que hasta me escuche para reafirmar... Que me han dicho que pasa, que es verdad, o sea, que no era un en Movistar Plus, para en el 125 eso. Se ve me esto, lo habían claro, dicho que se claro. veía, entonces yo quería aparentar ante un telespectador y dos telespectadoras que tenemos hoy seguro, un saludo que efectivamente aquí. Un saludo desde aquí a la afición. Que sí, que radio también, o sea, que no es un paripé. Isidoro San José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a ver, vamos a ver. Han pasado ya dos días, los suficientes como para que se pueda hacer un análisis un poco más sosegado de esa semifinal tan apasionante que fue la del Real Madrid y el Atlético de Madrid, el ver qué queda por delante y, sobre todo, que este fin de semana hay una jornada de Liga y la gente del Barça dice, oye, qué estupendo. El Madrid va a estar con la fanfarria y la Champions y lo mismo se olvida de que tiene, por ejemplo, el Sevilla. A ver, así, abuela pluma, ¿cómo estás, Petón? Muy bien, muy bien. Bueno, tú lo puedes acreditar. Yo te veo feliz. Claro, sí. Y al margen de tu estado anímico en lo deportivo. Bien, ahora es el momento de hacer resumen de la temporada. Leti Madrid ha llegado a semifinales. Muy probablemente va a ser tercero si continúa con esta tónica. Ha hecho algo que me parece esencial y es no romper la dinámica en la que desde hace 5 años viene instalado, que es la manera de asentar el futuro. Esto no tiene que ser ni lo que estamos consiguiendo como colectivo en resultados, estilo, crecimiento, nuevo estadio. Tiene que ser un final, sino solo un principio. Ni el Cholo es un final. El Cholo es transitorio también. Quiero meterlo dentro del asunto en el momento en que a mí me parece que merece ponderación, porque él ha sido el que ha transformado al club, él con el equipo, y no al revés. Habitualmente las marchas de las grandes entidades vienen porque entra un presidente nuevo, orienta todo, pero difícilmente es porque llega un entrenador que empieza a conseguir resultados. Y eso ha pasado en el Atlético de Madrid. Y sin embargo, después del Cholo habrá vida. Después de lo que estamos viviendo habrá vida y tiene que ser mejor si aprovecha el Atlético de Madrid todo esto para propulsarse. Por eso mismo creo que este año ha servido para continuar en esa escalada. E Isidoro San José, ¿cómo está? Que te veo como en un buen color envidiable. Estoy analizando todo lo que oigo de Petón, que me parece admirable. O sea, tiene una moral a prueba de bombas. A mí me gustaría... Que... Venimos del desierto. No, efectivamente. O sea, vienes de pasar mucha sed, mucha hambre y el maná ha llegado. Pero seguir con este nivel que tiene el Atlético de Madrid a mí se me hace muy difícil de asimilar, ¿eh? Muy difícil. Yo te doy razones ahora en cuanto acabes. No, si razones me vas a dar, pero que esto tiene que tener una continuidad basada en hechos reales. Y yo creo que el Atlético de Madrid se ha juntado con un entrenador que ha sabido... Hasta cierto punto. Tampoco quiero endiosar a alguien que desde mi punto de vista... ¿A nadie? ¿A ningún entrenador? No, a ninguno, por supuesto. Claro, pero no. Yo creo que Simeone es el culpable de tener al Atlético de Madrid donde lo ha llevado, pero también, desde mi punto de vista, es muy culpable de no haber cerrado esa posibilidad de éxito brutal que ha podido tener. Ahora entramos con lo de Simeone porque tengo un mensaje que trasladar a Petón de un amigo suyo del Atlético de Madrid que en otro tiempo formó el ala infernal. Que me llamó ayer por la tarde. Dieter, que te estaba escuchando. Pero del Madrid, antes de escuchar a Pitarte, del Madrid, ¿cómo estás, Isidoro? Encantado porque me asusté mucho, tengo que reconocerlo, igual que creo que cualquier madridista en su sano juicio, cuando vi un Atlético de Madrid, desatado, ¿no? Sí, bueno, el calificativo que puedas poner, desatado, pero organizado, con, o sea, incluso no violento. No. Y eso, a partir del 2-0, se transformó en algo diferente. O sí, sea, sí, pero cuando el Atlético de Madrid se vio con una posibilidad cierta de pasar la eliminatoria o de igualar la eliminatoria, pues transformó toda esa energía positiva de juego y de todo en algo que le hizo mucho daño. Que le hizo mucho daño. O sea, dejó al Madrid vivo y el Madrid aprovechó esa situación.
De los últimos 4 años el Atlético de Madrid, por mucho que Petón ahora plantee... Oye, pero que me estáis hablando solo del Atleti y os he preguntado también de... Y hay que hablar de lo que opinan también, por ejemplo, los barcelonistas, porque yo no había caído y esta mañana me sorprenden con eso, de que estaban encantados con que el Celta jugara muy bien y no ganara. Es decir, que mantuviera la moral y la fe en sí mismo, pero no ganara, porque de ese modo... Claro. No, me lo han contado y yo, claro, no caía. Pues, me explican, no reserva futbolistas. Pues, es curioso, ¿no? Están mis amigos del Celta acordándose de lo de Guidetti de ayer. Madre del amor hermoso. Más que de Guidetti. Y del otro. En vez de que tira, que no se atreve y le dice, tira tú, que a mí me da la risa, el canguelo. Es que... No asumir responsabilidades. Sí, señor. Efectivamente. Ahora iremos a ello. Bueno, habla Petón de impulso. Bueno, yo veo más un estertor en este caso, porque tengo la sensación que después de 4 años, esta temporada en la que el Atlético de Madrid lo había fiado todo a lo que ocurriera en la Champions... Al final creo que ha sido la peor de las temporadas de Diego Pablo Simeone al frente del Atlético de Madrid y veo muy difícil mejorar esta situación por lo que tiene en la plantilla el Atlético de Madrid, porque en años anteriores desde el Atlético de Madrid justificaban esas grandes inversiones de dinero de 100 millones, 110 millones al año, porque decían, es que hemos vendido mucho y por lo tanto hemos gastado mucho. Si ahora miramos la plantilla del Atlético de Madrid, ¿a quién puede vender salvo a Antoine Griezmann? ¿A quién puede vender salvo a Carrasco? Que son dos jugadores. ¿A quién puede vender salvo a Saúl? No, pero bueno. ¿A quién puede vender salvo a Coque? Sí, ¿a quién puede vender salvo a Oblak? ¿A quién puede vender salvo a Jiménez? No, o sea, si te pones en ese potencial, podría vender a 10. ¿Tenéis a Oblak en venta? Claro que es una pregunta solo. No, claro que sí. Pero podría vender a todos. O sea, y hacer una pastizara loca. Petón, tú puedes vender a todos ellos, pero acto seguido tienes que llamar tú mismo al Calderón para ofrecer al Huesca, porque no queda proyecto en el Atlético de Madrid si vendes a Griezmann, a Carrasco o a Saúl. Que te conozco. Eres malvado desde antes de empezar a hablar, pero si encima me metes a Huesca, el palo que te voy a dar en cuanto tú termines, así que hazlo muy largo porque llegará más tarde. Por lo tanto, vas a tener que pedir perdón. Me parece que las dificultades que tiene este verano en Atlético de Madrid para tratar de mejorar son muy, muy difíciles, porque ¿por cuánto vas a vender a Gaitán? ¿Por cuánto vas a vender a Gameiro? ¿Por cuánto vas a vender a jugadores que no han funcionado? Te lo voy a explicar ahora mismo. Mira, el Atlético de Madrid, gracias a estos 4 años, obviamente no ha sido, pero para eso habría que venir habiendo repasado un poco, y no lo has hecho. Ahí te voy a dar tres palmetadillas. Para mí es el peor año. Hace 2 años fue eliminado en cuartos y con la misma clasificación en la Liga. Sí, pero la imagen que ha dado el Liga este año, te recuerdo que casi se quedan fuera la de la segunda Champions. Vuelta del Atleti de Madrid tiene los mismos puntos que el primero. ¿Y la primera? Vuelta, ¿y la primera? No. Claro, no, es que el Atlético de Madrid ha luchado por entrar en Champions. Correcto. Que si es verdad lo que dices, pues pero está. Te comento. La segunda vuelta, que es la mitad de la primera de la competición entera, le sirve para hacer una temporada buena. Venga, la primera de Trilero ya está encima de la mesa. Ya la está, segunda ahora. Ya, en esa ya estás la de Trilero ya la hemos no lo aceptes. Mira, con estos años... El Atlético de Madrid lo que ha conseguido es pasar del 120 en la clasificación económica del mundo a instalarse entre los 15 primeros y ahora ya más cerca del 10 que del 15. ¿Formáis parte ya del trío económico? No, jamás. ¿Eh? No lo podremos hacer mientras seamos Sociedad Anónima Deportiva y tenga el privilegio. Pero estáis en el G12, el dúo, ¿no?, económico de ser club. Con una ley que tú mismo has calificado aquí conmigo de repugnante, que nace del contubernio, ay, qué bonita palabra, ahora que mueven tumbas, del poder político entonces reinante, con los señores que tenían dos clubes quebrados, como el Madrid y el Barça, aquellos, estaban quebrados técnicamente, y sin embargo tuvieron el privilegio de separarse de los demás y no padecer el control, también fiscal, que las sociedades anónimas deportivas tienen. Tienen muchas deudas eso, el Madrid, ¿no? Eso, que además tiene matices... Segunda Isidoro. Me están metiendo un tema económico. Respondo a Pitarte. El Madrid tenía un patrimonio para responder, Isidoro, el Atlético claro, de Madrid no. Pero un patrimonio que debía ser inamovible y sin embargo fue movible. No entremos en eso. Nada es inamovible en este mundo. No. Pero por favor, tan movible como los terrenos del Wanda Metropolitano. No quiero entrar en eso, que de verdad palmáis. Oye, vamos para hat-trick. No estás amenazado. Tercera de Trilero, ¿no? No entremos en eso, de verdad. Mejor. Y además, vamos, no es fútbol. Que ya has entrado tú de puntillas. No es fútbol. No, hombre, lo dice este señor y me dicen que el patrimonio no. Y ahora mismo, todos los equipos que tengan 4 veces más de presupuesto que otro van a tener mucha ventaja.
Lo mismo que pasa en Alemania con el Bayern Múnich y los demás. Las diferencias económicas, al final, joder, se tienen que notar en poder tener la mejor plantilla del mundo, o las dos mejores, como tienen primero el Real Madrid y detrás el Barcelona. Porque tienen mucho más dinero que los demás. Pero y porque en fin, lo ha hecho bien el Madrid, ¿eh? No, claro. Sin duda. No, que va, pero si sin duda. Sí, sin duda. Que él lo reconoce. Vicente, vale, lo primero que yo hago cuando el Madrid pasa esta eliminatoria es, ya el primer partido, es felicitar al adversario porque en buena lid se ha hecho con la final. Con participar en la final. Correcto. Eso es lo primero que hay correcto que decir. Y lo primero que dije. Y luego, si quieres, matizamos lo que respecta al Atlético de Madrid, que es... Ese equipo que estaba más allá del 100, ahora está entre los 15 primeros y, desde luego, puede verlo de otro modo. Puede ver de otro modo la vida. Tenemos pendiente lo de poder fichar o no. Ya veremos. Nah, pero eso se va a resolver y va a ser que sí. Yo no soy tan optimista como yo tú. Yo estoy seguro. Dios te oiga. Ya sé. No, no. No, no, no. Ya si se tienes información. No, pero ya se resolvió a favor del Real Madrid, porque ellos sí que pidieron que se resolviera en diciembre. Se resolvió a favor del Real Madrid. El Madrid hizo mejor las cosas que el Atleti en ese yo, caso, ¿eh? Yo doy por hecho que el Atleti Madrid va a poder fichar. En el de lo del poder fichar o no, ¿eh? Pues sí, el Atleti Madrid lo que hizo fue atender a lo que dijo FIFA. Es decir, ya. No reclames porque te no arriesgues. Sí. Y el Madrid arriesgó y ganó. Pero es verdad lo que dice Vicente. Pero os recuerdo solo un matiz, Petón. Sonaría muy mal, ¿no? Pero hablando de sonar, cuando sonaba la sanción, cuando parecía que iban a sancionar a los dos, en el caso del Atlético de Madrid, se hablaba simplemente de una sanción económica. Sí, después es verdad. Llegaron los dos periodos como el Real Madrid. Yo creo que en este caso va a ser la misma resolución. Ya veremos, Vicente, recuerda esto, si sale al revés. A ver qué dices. Bien, que ojalá aciertes. Pues informaremos aciertes de que no y para así terminar, mira, un verdadero club bien hecho, no improvisado, que no nazca de una situación que los tribunales han sentenciado, o sea, que estaba ahí, y así la Sociedad Anónima Deportiva Club Atlético de Madrid, que es la más importante de España, viene de una situación irregular, aunque prescrita. Los señores que están ahora, especialmente Miguel Ángel Gil, me parece, han aprendido mucho. Ese señor ha aprendido mucho. Y lo ha hecho mejor. Se ha dado cuenta de que tiene un potencial con el equipo, con esa masa creciente de seguidores y con un estadio nuevo que todos, eso es empírico, está demostrado. Todos los grandes clubes que se van a un estadio mejor, mejoran como entidad también. Crecen como entidad. Ha pasado con todos. Ahora hay que canalizar eso. Y la situación ideal, termino ya porque esto a muchos de entre les resulta un peñazo, es la que está viviendo el Atlético de Madrid. Sí, ¿en cuánto tiempo es eso? ¿O hay excepciones? Porque yo tengo un Real Club Deportivo Mallorca que está a punto de desaparecer. No, pero no son grandes. Y se fue a... No, el Mallorca bueno, consigue sus mejores clasificaciones en Son Mois. Las mejores de la historia. Con Luis Aragonés. Sí, es que estoy pensando en otro, estadio. ¿En Son Mois? Sí, sí, las mejores clasificaciones. Yo recuerdo un quinto puesto en Liga del Mallorca. No. Las mejores clasificaciones de la historia. ¿Cuándo mejoraron eso? Las mejores clasificaciones son con Luis Aragonés, que es tercero, me parece, cuarto, y con Manzano, que además gana la Copa del Rey. Y eso, Mois. Sí. Es la mejor etapa en la historia, que empieza con Cooper, el Luis Ichar, y termina con Manzano. Y Isidro, yo estaba en la organización de aquel club. Y yo estaba en el club. Entonces, cuando quedamos quintos. Bueno, es igual, que... A mí me parece fantástico. Has hecho una exposición que me he perdido en cuanto has empezado a centrar por yo alto. Me perdí hasta yo. Pero bueno, que yo estoy total y absolutamente de acuerdo en que, bueno, los temas burocráticos son los que son. O sea, sí, clubes, sociedades anónimas, eso es lo que hay que regular, que yo estoy de acuerdo contigo. Pero en lo deportivo, basándonos en lo deportivo, y no quiero hablar más del Atlético de Madrid, insisto, no quiero tirar piedras sobre el mejor entrenador, creo, después de Luis Aragonés, que ha tenido el Atlético de Madrid. Pero le falta o le ha faltado un plus, porque el denominador común para no haber conseguido el éxito total ha sido el Real Madrid. Ahora... El Real Madrid le ha apeado, o sea, ha tenido al Barça, ha tenido todas todos los posibles enemigos que ha batido el Atlético de Madrid, hasta que se ha enfrentado al Real Madrid. Ahora tengo que dar paso a Lala Infernal. No, es que García me llamó ayer y me dijo... Esto te lo puedes quedar para ti, pero yo no me quiero quedar con algo que es de otro y además... No será bueno, si tú lo has grabado será porque dijiste, ¡ay, esto déjame que te lo grabe! Porque mañana lo utilizaré como la piedra que estaba en la onda de David para acabar con Goliat, que te conozco. Amigo Petón, quizá no me conoces tanto, no tengo grabado nada. Simplemente me dijo, oye, esto quédatelo para ti. Y dije, hombre, García, es tuyo. Y dijo... Al Atleti lo ha matado Freud.
al Cholo lo ha matado Freud. Claro, porque Garci piensa que es que se repite, y es verdad. Que escucha, que a lo mejor no es culpa del Cholo, al que yo veo excesivamente, no, digo en los enfrentamientos del Madrid, excesivamente nervioso. En los enfrentamientos con el Madrid, sí. En la Champions. En la Champions, claro. En la Champions, que han sido donde... todos al límite, incluso sí. Este último al límite, porque sí, sí. Hubo un instante, bueno, como, al límite, dice, al como dice Isidoro, de mucho miedo. Menos al límite que otros. Sí, es verdad. Yo lo que veo que también es que el Real Madrid, a lo mejor, cuando se enfrenta contra el Atlético de Madrid en Champions, aparece un Real Madrid espectacular. Claro. Espectacular. Y entonces el Cholo Simeone, al que yo le recuerdo más fallos que aciertos en los enfrentamientos frente al Real Madrid en Champions, no en Copa, sí. No en Liga, en sí, Champions, sí. Yo le recuerdo más fallos que aciertos. Lo que quiero poner sobre la mesa, y luego en la segunda parte tendremos que hablar de el Madrid y demás, es que el Real Madrid, pues oye, con Zidane ha hecho grandísimos partidos frente al Atlético de Madrid. Sí, pero yo voy a recordarlo al de ahora. Que llega Zidane y en la final, el Real Madrid, en la final con Zidane, se papea al Atleti al inicio. Que la gente dice, ¿cómo saldrá el Atleti? Y salió el Madrid. Y en este partido primero, en el que se gana la eliminatoria, que es en el Bernabéu, Zidane le da, bueno, Zidane o el equipo. Déjame que termine una cosa nada más respecto a lo freudiano, nada más. Que es de García. Y hablamos del Madrid. Que sí, es de García. Sí. Digo, los resultados, que son tan ajustados entre los dos, a lo mejor es Freud el que da el último pase en el último instante para que esos 95 centímetros de fuera de juego. En general, estamos. Pero está ahí, está ahí. O sea, que fíjate por qué poquito una final la gana un equipo o la gana otro. Pero el Real Madrid de esta temporada ha ganado todos los partidos de Champions. Todos. Es un escándalo lo que ha hecho el Real Madrid. Bien dicho. O ha empatado alguno, menos me parece. Menos uno. O empató. ¿Qué? Menos el del Atlético de Madrid. Menos el del Atlético de Madrid. Quiere decirse que el Atlético de Madrid, por encima de todos los equipos de Europa... Empató contra el Legia Varsovia. Sí, empató con alguno. Empató alguno, sí. Sí, empató alguno. Pero no ha perdido con nadie. Excepto con el Atlético de Madrid. Quiere decirse que el Atlético de Madrid, por encima del nivel medio europeo, se acerca a un equipo que hay, lo que hay que hacer no es decir porque el Atleti y porque el Cholo, que también, porque yo digo que hay debate, es que, pero lo que hay que hacer es ponderar, es que al después, Real Madrid. Después, voy a dar una de cal y una de arena, Después, Petón y compañeros rojiblancos se molestan cuando algunos decimos que el Atlético de Madrid ha ganado el único partido que le importa al año, porque se está poniendo como el gran valor del Atlético de Madrid año el haber sido capaz de ganar a este Super Real Madrid. Digo que el Atlético de Madrid, por encima de los demás equipos de Europa, bueno, es el único que ha derrotado al Real Madrid. Espera, que esto te va a gustar más. La prestigiosa revista Kaiser Magazine, lo siento Isidoro, dice aún se considera aquel equipo de Luis Aragonés como el mejor Mallorca de la historia. Récord de puntos, récord de goles y logro de alcanzar la clasificación para la Liga de Campeones al quedar en tercera posición. Me parece fenomenal. Mira, había leído en no sé qué diario nacional, Marca o AS, una estadística y Coque iguala a Adelardo en competiciones de... Pero si esos son todo mentiras, que Adelardo, ¿no? 80 partidos tenía que ganar la liga para jugar una competición europea. Es una mentira. Si es lo que te estoy diciendo, que quedaron terceros detrás de Madrid Deportivo. Que me parece muy bien. Yo te digo que cuando yo estuve en el Mallorca, y no fue gracias a mí, te lo puedo garantizar, en Mallorca quedamos quintos en Riga. Teníamos un equipazo. ¿Un equipazo? Gente después estuvo en el Atlético de Madrid, como Luis García, Orejuela. Teníamos un equipazo. Bueno. Por cerrar el tema del Cholo Simeone, a mí me gustaría recalcar, y yo creo que no se le falta el respeto a nadie por decirlo, pero me parece que fue un desastre en Lisboa, fue un desastre en los cuartos de final aquellos en los que el Atlético de Madrid no tiró a puerta, fue un desastre en Milán, fue un desastre en la ida con el 3-0 y fue un desastre en la vuelta cuando tras el 2-0 con el Real Madrid absolutamente noqueado... permite que luzca Modric como jamás había lucido en esta temporada para hacer sobrevivir al Real Madrid. Por elevación excesiva, hiperbólica de calificativos, llevas a desastre. ¡A desastre! Fue desastroso. Un técnico que dirige un equipo al que empatas. Sí se puede. Pero así, culito así tenías, a pitarte. En el minuto 93, el mismo... que te lleva a los penaltis, que no puede ser un desastre. Puede decir, no estuvo inspirado en momentos concretos
de la eliminatoria, que pudieron ser decisivos. Y por cierto, que te he dicho antes que eso se puede debatir, porque hay argumentos para también, decir, estuvo bien o estuvo mal. Tengo que aportar algo a este debate tan interesante que tenéis entre los dos. Y es, que está muy bien, que está muy bien. Yo creo que también hay un factor que influye en esta victoria del Atlético de Madrid, la única en este año en Champions, que es, y es que al Real la necesidad Madrid le bastaba. Del Madrid claro. No era ganar. Y un mensaje... Espera, a ver, sigue. No, que podría haber pasado cualquier otra cosa, pero cuando el Madrid necesita que ganar... Que tú me lo digas, Isidoro. Isidoro, que después de San Isidoro de Sevilla, eres el Isidoro al que más respeto y aprecio, que tú has jugado... Esas por remontadas las han jugado y da igual el contrario. Quiero decir, da igual, ellos pueden venir como quieran, está en ti. Sí. Y tú, Isidoro, que las viviste, ¿recuerda alguna de ellas que también, en el momento en que llegasteis ahí, dijisteis, todas. Ahora quietos, cabecita? No. Cabecita. No, nuestra necesidad era la que tenía el Atlético de Madrid este partido. Eso era ganar. Eso. O sea, si no ganábamos y por bastantes goles no pasábamos. Y eso nos hacía muchísimo más fuertes. Claro, Isidoro. No es lo que el Madrid necesitaba en este partido, que yo creo que le sobrepasa. O sea, esperaban un Atlético de Madrid contundente, pero no hasta ese punto. Isidoro, desde aquí quiero lanzar un mensaje a Pepe Mel, a Dieter Brandau y a todos los que públicamente habéis dicho que el equipo B es mucho más difícil de ganar que el equipo A. Pero déjame terminar. Que argumente bajo una mentira. Y no encima, déjame terminar. Que yo no he dicho que el equipo B... Que yo no he oído el argumento de quitarte, hombre, por favor. El miércoles, y Petón va a estar de acuerdo conmigo. Si el miércoles está el equipo B en el Calderón con 2-0... Con 2-0 se vienen abajo por completo. La veteranía de Modric, de Cristiano, eso es. De Ramos, de todos los que integran el equipo titular del Real Madrid, es la que permite... No sé qué hubiera pasado. Eso, hombre, es demagogia. Con Nacho, con Kovacic, eso con Morata, con Asensio, bueno, con Lucas, magníficos jugadores. Yo creo que... Pero el otro día le caen 7 a ese equipo. Después de esta infamia envuelta en demagogia... adornada con fútbol ficción, necesito... Por uno de los portavoces del chat del Real Madrid. Necesito una pausa y adelantarte, Petón, que Juan Pablo Polvorinos, que ha sido de puente, le has recuperado para este programa y ha mandado un mensaje indignado contigo. Ahora. Que parecen haber sido creadas para coronar toda una vida, como el anillo Tiara Real de Galería del Coleccionista. Una bellísima tiara de oro y diamantes, una joya majestuosa. Con nada menos que un quilate de diamantes en talla brillante y baguette, cuidadosamente engastados en oro. Tiara Real es la joya eterna que pasará a formar parte de su patrimonio familiar. Una joya que será apreciada y admirada por una generación tras otra. Tiara Real. Una de las joyas más deseadas de Galería del Coleccionista, en la que se combina la belleza y el valor material, y que se entrega con su certificado de autenticidad, avalado por un prestigioso laboratorio gemológico. Infórmese sin compromiso sobre cómo conseguir ahora su anillo Tiara Real. Lo podrá pagar en cómodos plazos y por mucho menos de lo que imagina. Es la joya eterna que pasará a formar parte de su patrimonio familiar. Tiara Real. Con la garantía de Galería del Coleccionista. Fútbol es radio, con Dieter Brandau. Tres y media de la tarde, 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en Fútbol Radio con Azpitarte, Petón y Isidoro en este viernes tan estupendo. Y Juan Pablo Polvorinos, que está con alergia, porque hace... Sí. Tiene el hombre... ¿Tú también te das a la afición de la infamia como Azpitarte, inventándote cosas? No estaba con alergia, es que estaba como acatarrado. Yo creía que eran... No, lo digo en serio. No, está de puente, se ha ido. Está, como él dice, en su Cardiff. Había tenido una gripe o algo así. Sí, o... eso es hace mucho tiempo. Pero no era por alergia luego. No, era un catarro. Es que al trabajo, al trabajo. Al trabajo. Pero ¿por qué hablas de infamia si tú pides a Asensio, pides a Morata, pides a Isco, pides a Nacho? Yo pido a Morata, pero me lo pido yo. Azpitarte, porque yo, y esto yo
Yo no sé nada de fútbol, solamente me gusta jugarlo y de pronto, de tanto haberlo jugado, digo, oye, pues a lo mejor es esto. Simplemente digo, oye, pues a lo mejor este jugador del Madrid estaría bien para este partido, pero por una cuestión de estrategia, por decir, oye, pues yo a lo mejor aquí ponía un 4-2-3-1 y tal. No digo, porque yo no veo B, A, C. No digo, simplemente digo que a lo mejor este jugador, y resulta que me convierto para algunos en antimadridista por decir que a un jugador del Madrid lo pondría en este momento y en este sitio. Simplemente digo eso, por no eso digo. ¿Te pueden llamar antimadridista? Bueno, aquí te pueden llamar. No pasan. Sí, sí, pasan también. ¿Sí? Y por cierto, ¿cómo? Y por cierto, diré una cosa, Petón. Luego todos tenemos una responsabilidad, y por supuesto no lo digo por este programa porque siempre intentamos recordar que nosotros somos de otros equipos, pero primero somos amigos. Y luego además. Mandamos un mensaje a las aficiones. Estas cosas que han pasado en este enfrentamiento ha hecho que ya no se pueda presumir de los enfrentamientos del Atlético de Madrid y del Real Madrid como esos enfrentamientos en los que solo pasan cosas bonitas en los campos de fútbol. Porque lo que pasó el otro día en el Vicente Calderón ha estropeado eso. Y para que veáis que mi objetivo es de reconciliación y que esto no vuelva a pasar, no quiero entrar en si el culpable es uno, el origen está, sí, en otro, no, si en una cosa uno, es un mal. Nada, me da igual. Lo único que digo es que en esta semifinal, viendo lo que pasaron los aficionados del Madrid que fueron al Calderón, ya no podemos hablar y sacar pecho de que las aficiones del Madrid, no sé si empezó esto con un mosaico o con los que le querían dar vida a un partido que estaba 3-0 sacando punto a un mosaico, o los que hablaban de valores y luego deseaban la muerte a uno y tal. Solo digo que se estropeó. A ver si para la temporada que viene nos olvidamos de estar zaragaza, de estar metiéndole el dedo en el ojo a la afición, que dejemos que eso lo hagan los aficionados en su estilo, como hacemos nosotros. Yo te meto el dedo en el ojo a Petón, pero porque no él me lo mete a mí, pero eso es. Ni lo pases a Murales, que luego pasan estas cosas. Ni historias, ni tal, porque lo del otro día en el Calderón no estuvo bien. Una pregunta. Había madridistas con niños, mujeres, tal, que fueron a ese estadio con miedo por lo que pasó ahí. En fin, que no se vuelva a repetir. Una pregunta para Petón, porque ahora que hablas del Calderón, las imágenes el otro día de los aficionados llevándose la silla, principalmente en una zona del Calderón, yo quiero pensar, doy por hecho que la normativa obliga al Atlético de Madrid a reponer esos asientos para los partidos que restan. Que para son, el partido, ¿no? No, pero queda también la final de Copa. Queda, sí, queda seguro, final de Liga y final de Copa. Te digo, y además yo creo que nace de un malentendido. Y van a tener que reponer a todo eso. Nace de un malentendido porque ya se adelantó que cuando el estadio se cierre, los socios y abonados se podrán llevar la localidad. Su asiento. Sí, su asiento. Sí, entonces eso se filtró, no sé de dónde, no sé si se supo que esa era una voluntad que me consta existe dentro del club y muy bien, sí, sí. Por la idea, me parece que, sí, sí, que está bien, que es un gesto emotivo y está bien, pero no sé si por eso mismo hubo quien dijo, ah, no, esto ya es mío, no. Quedan dos partidos. Quedan dos y medio. Y el club lo va a reponer. Quedan dos y el amistoso. Sí, sí, el club lo va final, a reponer. ¿No? Siempre tú, el Real Madrid también, todos los grandes clubes, yo creo que casi todos en primera, tienen siempre un almacén con 500 localidades, porque todas las semanas se reponen. Bueno, eso no creo que sea problema. Hombre, no, sí, sí, se llevaron casi 200. Bueno, hablando de partidos que quedan, tenemos una jornada de liga por delante, porque es que además de una final de la Champions en la que el Real Madrid representará, por cierto, me ha dicho Garci que él en esa final va con el Real Madrid. ¿Y Petón también? ¿Petón va con la Juve? Me la lo del Nardo. Sí, de Juan Pablo. Pero, a ver, es una final que yo voy a poder ver con mucha tranquilidad, con dos estilos apasionantes. Pero tú en los penaltis para entender Madrid, el fútbol. ¿No? En los penaltis. No creo. Sinceramente, de verdad. No, tendré que dejarme llevar por el pulso, pero vamos, me puedes entender si hubiera sido al revés. Bueno, Petón, sí. Yo sí te entiendo. Claro, o sea, sí. Yo sí te entiendo. Yo, y decir lo contrario aquí para hacer una demagogia sencilla y ganar. Garci se lo cree cuando lo dice. Sí, seguramente se sí. Garci no es ni Petón ni solo. No, sé, o sea, yo me elimino al Atlético de Madrid en semifinales de Champions. Quiere que gane la Juve. Y no quiero que gane el Atlético de Madrid. Yo, lo digo con sinceridad. Yo no sé, porque ya luego era el enfrentamiento, pero yo siempre he dicho que si no ganaba el Madrid, quería que ganara el Atlético. Pero no es lo que me gusta. No es lo mismo ni lo que te gusta a ti, pero es sincero. Ahora, si me cambias el equipo y dices, es el Barça contra la Juventus, no. Yo estoy con la peña, Pipita y Wayne, con polvorinos, que habríamos fundado Madrid. Estuve el otro día en Turín viendo el partido. Sí. Es un equipo tácticamente perfecto. Hace tiempo, años, viéndolo desde arriba,
que yo no veía una demostración táctica tan bien hilvanada. ¿Sabes? Y si marca primero la Juve, el Madrid va a sufrir muchísimo. Lo que sucede es que el Madrid puede, en el Madrid puede marcar un gol Keylor Navas. Todos pueden marcar gol. De hecho, no está mal tirada porque solamente faltan en esta temporada Keylor Navas y Coentrao por marcar en el Real Madrid. Es total la antítesis de los dos equipos. La Juve es un equipo tácticamente, como dice Petón, espectacular. Y el Madrid es tácticamente es un equipo anárquico total. Sí, pues sí. Mira, te viene no el peligro eso. Desde Keylor Navas hasta pero cualquiera. No solamente eso, sino que yo creo que la historia, al final, por mucho que sean plantillas diferentes a lo largo del paso de los años y todo esto, la historia sirve de algo. Igual que pensaba que en Lisboa 9 Copas Europa tenían que servir de algo, que en Milán 10 Copas Europa tenían que servir de algo, la realidad de esta final es que es el equipo que más finales en la historia de la Copa Europa ha ganado frente al equipo que más finales en la historia de la Copa Europa ha perdido. Cuatro. Eso lo tiene instalado también la Juve en su cabecita. Pero este equipo de la Juve tiene unas personalidades curiosas. El mejor central del mundo para mí, el más completo, es Bonucci. Chiellini. Ah, Chiellini, por encima de Bonucci. Anoche nos decía un periodista turinense en el primer palo que para él era Bonucci el segundo mejor central del mundo tras Ramos y por delante de Piqué. Yo creo que es Chiellini. Bonucci es más bonito técnicamente, te hace pum y sale jugando, pero Chiellini es la perfección. Juega de lateral izquierdo, lo pones de lateral izquierdo y fenomenal. De central es zurdo. A mí me parece que va un segundo por delante de la jugada, igual que el delantero que va un segundo por delante de la jugada es un defensa que va un segundo. ¿Viste el partido? ¿Viste el balón que saca con la derecha cruzando atrás? El que saca, que se da la vuelta a Buffon y le mira como diciendo... Y le abraza. Hombre, claro. Oye, ¿y tú estás de acuerdo en que Bonucci o Chiellini serían los únicos titulares en este Real Madrid? No, hay más. Y te los voy a decir ahora. No, hay más. Y te los voy a contar. Mira, Chiellini, luego buscas un poquito en Chiellini. Joder. Es doctor, no licenciado, doctor en economía y administración de empresas. Hizo las carreras por separado y las juntó al final. Una barbaridad en cuanto a inteligencia aplicada también en otros segmentos que no son solamente el futbolístico, que es lo que pasa con muchos jugadores. Menudo político tiene Italia como se quiera dedicar, ¿eh? ¿Y Buffon? ¿Buffon? Que hablamos de los jugadores tribuneros. No lo visteis, claro, ni lo vieron las cámaras. Pero cuando han pasado 15 minutos, se han ido todos los futbolistas... Y han estado celebrando todos ellos y quedaban todos los ultras en un fondo de la Juve, todos, como 10.000, un cuarto del campo. Sale vestido de futbolista todavía Buffon a exaltarles, a aplaudirles, a abrazarse con ellos. Claro, tiene 39 años, estuvo en la travesía del desierto en segunda y le adoran. Pero es que además se los conquista. Será presidente de la Juve con toda seguridad. Si se queda en presidente de la Juve. Y Isidoro, y frente a esta Juve tácticamente perfecta, ¿cómo debe plantear el partido Zidane? ¿Como siempre? Como siempre. Dime cómo es como siempre y entonces pues te lo digo. Lo que te estoy preguntando es si Bale o Isco. No empieces a hacer tus interpretaciones que no me ha preguntado. ¿Me he equivocado en la pregunta? No. Totalmente. O sea, partiendo de la base de que yo cuando tú Petón, me hables... ¿Me he equivocado en la pregunta? Un poco de eso debe haber, pero sobre todo me parece a mí que lo que quieres saber es si va a ser un equipo que juegue en función de la Juve preparando el partido o va a ser como siempre un totum revolutum en el ataque y vamos a hacer un gol nosotros. Si renunciamos al totum revolutum que tú dices, estamos perdiendo parte de nuestra identidad. Porque el Real Madrid, insisto, no es un equipo tácticamente admirable. No es un equipo, empezando por Marcelo, que hace lo que le da la gana. Lo dijo Sacchi el otro día, ¿no? Ahora, tiene tanto poder y tanta iniciativa y tanta creatividad, tanta imaginación que, y pegada, que es muy difícil pelear contra este Real Madrid porque no sabes por dónde te va a venir el guantazo que te va a dejar cao. O sea, como así dijo de claro. Benzema, dice, pues la verdad es que no sé cómo lo hice, pero pues esa es la definición. No, es que a Cruyff le pregunta a su hermano cuando Cruyff tenía 13 años y ya era la maravilla de los infantiles de 12 años, del Ajax. Le pregunta a su hermano, ya huérfanos los dos, su padre había sido el jardinero del campo, ¿recordáis? Oye, ¿y tú, cuando te viene el balón, qué piensas para hacer esas jugadas? Y Cruyff contestó de golpe, no pienso. Si pienso es cuando no la puedo hacer. Efectivamente. Viene improvisa, sale del alma de un genio, que es lo que manifestó Benzema con esa acción, que es un genio, ¿no? No, total y absolutamente. Lo que pasa es que tendría que ser un genio constantemente. Ah. Es que eso ya sería... Y por eso yo prefiero Morata. Demasiado. Admirando enormemente a Benzema y diciendo que Benzema es un jugador para grandísimos equipos
Y no, por ejemplo, para el Atlético de Madrid no quiero a Benzema. Quiero a Higuaín, quiero a Morata, pero a Cavani. Entiendo que para las grandes escuadras que se pueden permitir tener un tío que tiene una varita mágica aquí y la saca cuando quiere, pues es un fenómeno. Isidoro, estás moviendo la cabeza. Y que hace jugar y que Cristiano Ronaldo es mejor porque está Benzema, me lo parece también, a mí. No, a ver, yo creo que Benzema hace mejores a todos, incluso sí, a costa de su propia reputación. Sí, señor. O sea, yo creo que Benzema hay veces que, insisto, la gente no lo quiere ver, o los muy madridistas del sector no ven que Benzema hay muchas veces que trabaja en favor del equipo. Sí, sí. Y renuncia a su valoración personal por muchas acciones que hace. Eso se manifestó especialmente el día del Sevilla, que para mí está... Pero vamos, tremendo todo el partido, peleando el solo, deja un balón... La primera parte fue brutal. Deja un balón a Cristiano Ronaldo para que la empuje, que la falle, y sin embargo, la última acción del partido, se queda ahí medio trastabillado después que le den, no sigue, y se llevó unos palos. ¿Unos palos? Sí. Pero bueno, yo, partiendo de la base que no veo nunca, jamás voy a ver un A y un B en el Real Madrid, jamás. Lo siento, pero nadie me va... No te he metido en la ecuación. No, es que no me puedes meter. Es que lo que estoy intentando es sacarte a ti y a Pepe Mel también, sacarle de ese error, que es un error brutal. Quiero ver que hay jugadores que no están en el momento en ese equipo titular y que pueden ser parte de ese equipo en cualquier momento. O sea que yo espero que Zidane se equivoque, que aun equivocándose en la alineación que saque en la final, seguro que va a acertar. Aun equivocándose tiene tanta exponiendo calidad, a Bale, ¿no? Claro, tiene tanta claro, calidad. Claro, aun la plantilla, equivocándose exponiendo a Bale, ¿o no? Pues, hombre, yo creo... O si no está en forma, sí. Si no está en forma, sí. Esa es la si única no forma, posibilidad. Sí. Pero, bueno, si está en forma, no. Si no está en forma, sí. Recordado una cuestión importante. Sí, hay que poner a Diego Costa. Porque, hay que poner a Diego Costa momento, en la final. Un momento, no. Un momento. Pero lo pongo. Un momento. Y a Bale el otro día había que ponerlo. No, hacía muy poquito, 3, pero me dijo que había que jugar. No, gran cagada. Gran cagada. Yo ahí no pero lo pongo. No, porque. ¿Estás de acuerdo con Diego, con que Simeone se equivoca con Diego Costa, pero no se equivoca Zidane poniendo a Bale? No valoro la de Diego Costa porque no tengo la información. La de Gareth Bale sí la valoro porque sí tengo. De yegua así de grande. Ya, pero yo ahí no sé lo que pasó. La de Gareth Bale sí lo sé. Y Gareth Bale estaba recuperado, se le pregunta cómo está, lo hablan con los servicios médicos, está todo correcto y la prueba es que no recae. Se lesiona de otra parte del cuerpo, no porque recae. Porque está protegiendo esa otra parte de su lesión. Eso sí que es lesión dolores ficción. Sí. Lesión ficción. Ahí está, mira. Hoy es viernes y como todos los viernes hacemos la quiniela. Venga, va. Hay que decir... Oye, si ganamos con estos dos. Oye, vamos a ver. Nos vamos a ir. Yo esta sí la comparto con ellos, ¿eh? No, ellos no comparten nada si no ponen dinero, porque hemos estado poniendo. Lo que no puede ser es que lleve yo todo el año pagando la quiniela para los mangutas que nos sentamos aquí y que ahora que vienen, estos dos señores. Les hagamos pagar la quiniela. Si me metes en la quiniela a los que no están, perfecto. Ahora de que nos vayamos a repartir, nada. Si es que no, lo que no quiero es que lo repartamos los millones que nos va a tocar entre solo nosotros cuatro, sino también entre los que no están. A callarse, a la quiniela. Fútbol es radio. Por cierto, que la semana pasada acertamos 10, lo digo porque llevamos buena racha, a ver si ahora que tenemos a los maestros profesionales nos vamos a quedar en 4. Lo digo porque a veces os va a tirar el corazón porque hay varios equipos que os tocan la patata. Déjame que cuente una anécdota. Me contaba un conocido periodista deportivo. Si no das el nombre, no te dejo contarla. Bueno, da igual. Es que algo... No, prefiero no dar el nombre. ¿Da un programa por la noche? No, hacía un programa por la noche uno de ellos. Entonces, en un programa por la noche uno de ellos... ¿Como jefe? Sentó en la mesa... a Del Bosque, sentó a Camacho, sentó una serie de personajes muy importantes del fútbol y se pusieron a hacer una combinada. ¿Eran jugadores todavía o eran...? No me acuerdo. Había pesetas, eso sí. Empezaron a hacer una combinada que les costó... ¿Era pequeñito? Que les costó... No, era grande. Que les costó al cambio 10 euros ahora, la combinada. Pusieron 10 euros y se repartieron cada uno en pesetas, bueno, en euros... 36.000 euros de los 11 que estaban en la mesa. Cada uno. Oye, madre que me parió. Me gusta este antecedente. Me gusta este antecedente. Porque, por ejemplo, Español Valencia, Isidoro San José.
Pues a pesar de que el Valencia creo que está en un momento... Hombre, para, no voy, ya que tengo dos profesionales no voy a empezar contigo. Sé que no da dinero, pero es un uno. Uno. Español. Es un uno. No, no, aquí no vayamos a que dé dinero, no. Vayamos a acertar que luego en los dobles... Las virguerías. Por eso, no por eso. Dinero, pero por es eso, es por eso. Uno. Español-Valencia, uno. ¿Qué partido te ha tocado, Petón? Osasuna-Granada. Que no se juega nada, están los dos en segunda. Más allá de la honra. Sin buscar dinero, ¿eh? Que no te va a dar ningún resultado dinero. Pues yo creo que es un partido para ganarlo con el alma. Y el único de los dos que mantiene el alma es Osasuna. Sí, le pongo el uno. Azpitarte. A la vez, Celta de Vigo. El Celta, decían los del Barça, que juegue bien pero no pase para que vaya. El Celta un mazazo, sobre todo porque lo tenían. Que iban a mandar al Manchester United a su casa. Y por un no sé qué al final... Se han quedado con la gloria, porque, ojo, hay que reconocérselo al Celta, pero no... Como decía Raúl Vilas, dice, al final nos hemos quedado en la orilla. No olvides que es el segundo partido seguido que juega a la vez en casa. Nunca se ganan dos partidos seguidos. ¿A citarte? Sí, pero es cierto, los dos equipos juegan muy bien fuera de casa, pero en este caso va a ser un uno, yo creo. Pero uno juega en casa, ¿no? Pero que nunca se ganan dos partidos seguidos. Y ganó la semana pasada a la vez, a la de Bilbao, nunca se ganan dos partidos seguidos, ¿eh? Asterisco que le pongo a este partido. Pues es que no tenemos el doble. Sin ningún tipo de... A mí me toca el Athletic Club de Bilbao Leganés. Y por el partido que hizo el otro día el Leganés, que parece que tiene menos urgencias, y porque el Athletic Club de Bilbao querrá darle una alegría a la afición, y porque el Pisuerga pasa por Valladolid, Athletic Club de Bilbao Leganés, 1. Sí, sí. Isidoro. X. No está mal tirada. Isidoro. Ah, bueno, pues la pongo un asterisco aquí por si acaso. No pongáis tantos asteriscos. No, que solo tenemos tres dobles. No, la X lo digo por el siguiente resultado. Betis, Atlético de Madrid, Isidoro San José. No tengo dudas. Dos. Ahí hay claro, al micro, Isi. ¿Tan claro? Ah, perdón, me pensé. Claro, es que estabas proyectado por encima. No tengo dudas, dos. Creo que el Atlético de Madrid. Han echado a Víctor, por cierto, y han puesto a. Un equipo cuando está en esa tendencia no se motiva. ¿Y no le puede pasar factura al Atleti lo del desgaste de este partido? ¿Sí? No. Yo creo que el Atleti no está contento en su entrenar. Yo creo que la semana tristeza fue la que va del 3-0 a esta. Esa sí que debió ser dura porque aquello fue fatal. Y además hay un factor, el Atlético de Madrid necesita sí o sí un punto. Hey. O sea, tiene que ir cuanto antes a amarrarlo. Y que se está comentando toda la semana en Sevilla que muchos jugadores de los que están actualmente en la plantilla del Betis no van a estar en el Real Betis la temporada que viene después de los últimos partidos que se han vivido allí. Como el entrenador que ya ha salido. Este partido, diría Juan Pablo, es un partido artifín, partido con dinamita, porque es partido clave. Eibar Sporting de Gijón, porque es la última de la última. Faltan pocas cosas por determinar. Una es quién va a ganar la Liga, algunos puestos en Europa, y hay una plaza para el descenso. Y está el Sporting. Eibar Sporting de Gijón. Suspira. Le ha tocado al Sporting de Gijón el peor equipo para tener que jugarse esta posibilidad. Es decir, va a jugar contra el Español, va a jugar contra el Valencia, pero excuso decir, Valencia, Betis, todos estos, y te doy un 2. Pero Leibar es un equipo como su entrenador. En Ipurú, además. Que no cede nada, no regala nada, te atropella. Una X no está mal tirada ahí. Es lo máximo que le puedo conceder al Sporting es una X. Bueno, pues a cambio les recetaremos Artifin, porque ¿qué es una X sin la cúrcuma? Hombre, sin bueno, una X sin cúrcuma. El condroitín sulfato, la glucosamina, una ¿eh? Una X sin la cúrcuma es una aceite. Ahí está, sí, directamente. ¿Y sí, dónde señor. Tienen que ir a comprarla? Pues mira, tienen que ir a las... Y además también hay en Gijón, ¿sí? A las parafarmacias... ¿Sí? Al Corte Inglés, en el cualquier stand del Corte Inglés y por supuesto para farmaciamundonatural.es. Azpitarte que te toca el Villarreal Deportivo de La Coruña. Pues para darle un poquito ¿Necesitas más. ¿Necesitas asesoramiento? No, iba a decir que para darle emoción a la última jornada, que tampoco, porque es que con el empate que acaba de poner Petón se ha acabado ya también la temporada para el Deportivo. Yo creo que es una X este. ¿Una X seguro? Al Sporting se lo pulió. El Villarreal, que juega bien, pero el Deportivo no es el Sporting. Yo creo que tiene más cosas. Yo anoto siempre lo primero porque no dejo rectificar, porque no voy a ser que luego toque lo que habíamos dicho. Bueno, pues Villarreal Deportivo X. Sí. Atención. Bien. Real Madrid-Sevilla. 1.
Te toca a ti. Sí, me toca a mí. No, va, ha sido casualidad. ¿Tú haces el cálculo diciendo que me toca a mí el Madrid? Antes preparas... No, he traído los invitados justo para que le toque. No, hoy ha cambiado el orden, además. Aceptarte. Hubiera sido lo mismo que empecé por Isidoro. Yo tengo que ser objetivo, tengo que contar las cosas como... Bolígrafos calientes. He percibido muchos cambios. Podría haber empezado por Petón y no me habría tocado, pero en fin, le habría tocado a Isidoro, que habría puesto lo mismo. Yo creo que el Real Madrid... Además, va a estar la afición. Vamos a estar ahí a las 8:45 el domingo, Movistar Plus, la gente lo podrá ver. Otros podremos estar en el Bernabéu. Oye, el Sevilla no es el... ¿Qué equipo Sevilla va a jugar? Eso es lo que te iba a decir yo del equipo A y el equipo B. Me importa un pie lo que vaya a sacar Zidane. El trabajo de Zidane en este partido, sabéis cuál es, evidentemente, tú sí te lo sabes. Hombre, por Dios. Borrar lo que ha pasado esta semana. No ha pasado nada, en la Liga no existe nada, no ni hemos la final hecho, de Champions. No hemos hecho absolutamente nada y tenemos que ganar la Liga. Eso es lo que tiene que hacer Zidane. ¿Sabéis lo que dijo Zidane la temporada pasada en un momento igual, no? Se metió en el vestuario, por lo menos eso es lo que cuentan. Y les preguntó, solo hizo una pregunta y luego se fue. ¿Qué hemos ganado esta temporada? Pues esa es la pregunta. Yo creo que el domingo vamos a ver un híbrido, ¿eh? Vamos a ver equipo C, ¿eh? A más B. Porque creo que va a haber jugadores que no van a descansar. Pues yo creo que a lo mejor Ramos y Cristiano no descansan, ni Casemiro. Y creo que sí que va a entrar, Nacho entrará. Lo que no sé es... ¿Asensio? Es que yo creo que si juega arriba a Cristiano... pondrá a Morata probablemente y por lo tanto pondrá a Lucas en la derecha y no a Asensio. ¿Sin que juegue Benzema? Después de lo del otro día, hay tres jugadores que tienen que jugar el domingo, que son Benzema, Isco y Modric. Los que se salieron, los que estaban mejor. Claro, ¿no? Olvídate. Y tú no puedes perder 100% esa tendencia. De acuerdo. Pero no os olvidéis. Cuando te has jugado tan bien, ¿sabes qué es lo que quieres? Seguir. Lo que quieres es que el entrenamiento sea a las 7:15 de la mañana. Para poder ver otra vez a tus compañeros, estar con el balón, sentirte feliz, que la noche pase rápido para poder hilvanar eso. Bueno, no os olvidéis que miércoles, 9 de la noche, balaídos, cuidado, que el Madrid tiene que llegar en óptimas condiciones ahí. Ahí porque no se apuesta, pero ahí va a haber lío. ¿Cómo? A ver, ¿qué es eso? Va a haber lío. En Vigo, lío futbolístico, quiero decir que se va a jugar la Liga en ese punto. Ahí, y no apuesto por nadie. Zidane tiene que ganar el partido del domingo para poder ir a Vigo con el comodín del empate todavía para soltarlo. Primer partido del Celta ante una afición enamorada después de lo de Old Trafford, con un equipo que jugó fenomenal, con la historia del Madrid de la temporada por medio, ese alcalde diciendo nuestro campeonato este año es quitar la Liga al Madrid. Pues no lo entiendo, porque se habló muy bien del Celta y de Vigo en aquella fecha. Apitate, no me recuerdes ciertos comportamientos. Real Sociedad Málaga, Isidoro. ¿Me toca a mí? Sí. Pues hombre, sabéis que tengo un chu. Especial... No veo el 2. Hay pocos doses. Me encantaría. ¿Y te lo cambio y lo hago yo? Pero No. Como una X. Voy a poner una X por darle chance al Málaga y aunque. Bueno, ya veréis cómo gana el Málaga. Claro. Aquí no ha habido bolígrafos calientes. No he hecho esto a propósito. Que ha sido cosa de la casualidad. Me dicen. Petón, Huesca, Tenerife. Me dicen desde Loterías y Apuestas del Estado que no puede opinar Petón por ser parte interesada. Huesca, Tenerife. Acaba de llamar ahora mismo el Rey, ¿sí? Y me ha dicho que manda más, porque podía haber dicho el presidente del gobierno, pero como en esta casa sí menciono el presidente del gobierno, Dieter me puede sacar un ojo analizando. Y si hablo de las vicepresidentas, iba a suceder lo mismo. Tampoco quiero mentar a la oposición ni a terceras fuerzas que no vienen al caso. Me parece muy correcto la apelación a Felipe VI. Huesca, Felipe VI, Huesca, Tenerife. Y dice que... en otros momentos, os lo analizaré, me hubiera costado dar un mundo muy claro, ¿sí? Pero faltan Amat, con Samu Saiz, la estrella de la temporada en segunda, Alberto, medio centro sensacional, y Jorge, un defensa central de 20 años. Tenerife viene un poquito disminuido, 1-1. Tanto hay rollo que para esto. Que oye, que no llegamos al este. A ver, rápido, Levante Girona. X. Córdoba, Reus. 1. Alcorcón, Rayo Vallecano. X. Gimnástico, Oviedo. Oviedo. Las Palmas, Barcelona. Laura Pons, pleno al 15. Las Palmas 1, Barcelona 3 o más. Las Palmas 1, Barcelona 3 o más. Y ahora, Petón, calla. Doble, rápido, tres dobles. A la vez, Celta. Petón.
Alavés Celta. Lo has marcado tú, lo has marcado tú diciendo que el Alavés. Ya por eso. Dos. Isidoro, Athletic Club de Bilbao, Leganés. ¿Te vale el 1? A mí me vale. Salvo el Leganés. Vale, bueno, pues entonces vamos a dónde ponemos un doble. Por ejemplo, el Gimnástico Oviedo le ponemos un 2. Sí, me gusta venga. Me gusta el 2. El 2. Y nos falta otro doble más. Villarreal Deportivo, ¿le dejamos la X o vamos a asegurar porque 1X. Esta quiniela da pasta? 1X. Ala. ¿Y dónde vas a ver todos estos partidos a pintarte? En Movistar Plus. Sí, señor. ¿Y dónde se ve este programa, Petón? En el canal 145. 125. Ay, madre. 125. Todos los demás del 125. Yo no sabía si este también. En el 125 de Movistar. ¿Lo hemos pasado bien hablando de fútbol? Sí, hombre. Claro. ¿Se puede hacer siempre esto con una sonrisa? Siempre. Sí, señor. Se debe. Joder, sí. Está estupendo, hombre. Y además todavía nos queda mucho. Nos queda un mesecito todavía. ¿Estás en competición tú todavía? Por supuesto. ¿Y tienes duelo esta semana duro o te han suspendido por el puente? No, tengo duelo. ¿Ah, sí? Y además te diré que seguimos en la racha. Uh-huh. Y desde que... Gran remontada. ¿Alguna sí, posibilidad sí. para clasificaros entre los tres primeros? Sí. Que haya un equipo que se... Que renuncie a los que haya un equipo delante. Que ya no se ha presentado una vez, no se presente otra, que van los últimos y fueron contra los que hemos palmado. No me digas. Y si entonces se quitan tres puntos a todos. A todos. Y nos ponemos segundos. ¿Cómo se llama ese equipo? El Burguito. Hablo con el Burguito yo. Es un 5%. Pero ahora sí, intentaremos ganar este domingo. Bueno, Petón, Isidoro, Aspitarte, muchas gracias. Un placer. Quedan 3 horas de programa que tenemos ahora en la tarde, que les recomiendo que no se pierdan, sobre todo por la que se ha liado en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior, a propósito de nuevas filtraciones, y luego un ataque de hackers que ha hecho, sí. Dicen que lo del CNI actúe. Atentos.